Buenas a todos, chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Crucible 2 Reloaded. Bueno, más bien información respecto a él, aunque queda ya poco para que salga. Y estamos exactamente a las 0.00. Y hace poco ha salido información respecto al Red Crucible 2 Reborn. Y bueno, vamos a ver, es un vídeo que, bueno, pues de momento lo han filtrado y vamos a poder observar algunas cosas que ahora os comentaré una vez que lo veáis, ¿vale? Una vez dicho esto, bueno, pues os dejo con el videíto para que lo veáis y ahora lo comentamos, ¿vale, chicos? Y bueno, chicos, este es el vídeo que podemos observar. Vamos a ir comentándolo un poquito. Voy a silenciarlo para que, bueno, pues no nos equivoquemos. Primero, antes de todo, quiero que, bueno, pues si veis que la pantalla se ve borrosa al principio, es que es Facebook, no puede hacerlo nada más. Va a aparecer ahí unos segundos que se ve borroso. Y bueno, pues como podemos observar, las loadouts van a ser exactamente iguales a las del Red Crucible 2, así que no hay ningún tipo de problema. Ya no os comáis la cabeza diciendo, oye, pero en el Red Reloaded, pues básicamente quitaron esto, y en el Firestorm, porque bueno, pues no sé qué, no sé cuántos. Bueno, básicamente las loadouts van a volver oficialmente como eran antes en el juego, y bueno, pues podemos observar aquí todo esto. Una vez dicho todo esto del Red Crucible 2 loadouts, podemos observar que hay algo que me preocupa y que no sé si lo han solucionado. 30 FPS al parecer, creo que el juego lo tiene limitado a 30 FPS este hombre, y lo podemos ver el Ultra y el Pink, o sea que ellos en teoría son los que tienen el host, y no sé por qué van a 100 de ping, básicamente van a 100 de ping y a 30 FPS. No sé si es su ordenador o no sé, espero que lo arreglen esto, porque bueno, obviamente esperemos que tener, por ejemplo, yo en España tener servidores españoles o yo que sé, lo que sea, porque yo me acuerdo que antes el juego podía ir a 30 de ping y no como ahora, que bueno, pues el juego va a 100 de ping, que bueno, a muchos de vosotros no os interesa el ping, pero básicamente el ping es una mayor fluidez en el juego. Os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Una persona que tiene 100, 200 de ping en un shooter. Este hombre, imaginaos que tiene 30, ¿vale? Una persona como esta está aquí, ¿vale? Y tú estás aquí apuntando. Esta persona que tiene 30 de ping y tú que tienes 200 o 100, este asoma y tiene unos segundos, ya no digo milisegundos, un segundo casi. Bueno, a ver, milisegundos, ¿vale? Pero casi un segundo en el cual le da tiempo a apuntarte y dispararte. Y es un puto coñazo, porque si empezamos con esa mierda, va a ser bastante jorobadillo. O sea, espero que esto se solucione, porque obviamente si pago 20 dólares es por unos buenos servidores. Y obviamente yo voy a pagar esos 20 euros. O sea, 20 euros que, bueno, más o menos esto costan en mi país. Pero si yo gasto esos 20 euros, pido que se me dé un juego de calidad. No de ahí que lo dejamos como el Firestorm Reloaded y nos limpiamos las manos y desaparecemos. Que ya me lo veo. Pero bueno, esto es lo dicho. De momento el armor no sé si lo tiene mejorado, no sé si va a haber tiers o no. Como podemos observar, yo creo que a lo mejor puede haber tiers, pero no está la cosa muy clara. Creo que él tiene, bueno, también cabe destacar que aquí no se pueden ver los tiers, porque básicamente él es nivel 35, que es el máximo, y tiene 400.000 de honor points. Es decir, que puede haberse comprado las armas básicamente con el HP cuando ha terminado, o sea que no, por eso no aparecen los los tiers, pero igualmente no hay nada confirmado respecto a eso.
Así que bueno, podemos ver aquí algunas armas nuevas. La KM esta rara, que no me acuerdo que era de los de las clases. La penúltima arma, después de desbloquear la Groza, esta. La Fenefal, la Galil, esta no sé, es la misma que esta, pero en asalto, esta es de apoyo. La M16, la SA80, volvemos a tener la misma arma con la mirilla, que por cierto, este arma en la vida real es muy precisa y en el juego era lo más random, porque disparaba a todos lados menos donde apuntabas. Y bueno, pues por ahí abajo no puedo observar bien, pero yo creo que es un casco llegar a esa conclusión, que no sé hablar. Y bueno, pues una vez dicho esto, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que, bueno, pues estos días estaré muy pendiente del Facebook, ya que, bueno, pues si buscamos en Steam, a ver, más lo voy a buscar ahora. A ver, bueno, lo dejaré por otro día. Quedan básicamente 5 días para el juego y a lo mejor estarán intentando filtrar alguna de estas, algún vídeo más respecto a esto. Así que, una vez dicho esto, chicos, me callo y nos vemos en la próxima. Espero que os suscribáis y le deis un montón de apoyo a este vídeo. Y hasta luego. Chao, chao.